moviendo porque si no. No sé. ¿Qué tal? 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 Ага, сумжи кэдин чэнгурэс, нангэ тоала манзу гэйшэ шэнджэг марэс, гарэсэ на сусэл чандэ юнгэ. Кашэ да, чэмбу чагва да, нжэсэ гэрэ дэ, нжэсэ на ягурэс, канда, сумжи кэдин шэмбэ. Янсэ янзу кэдин самна, нэ тэзэ чэгэ, ба мэндэ гэ юнгэ, чунгэ гэ юрэс, ахуэсэ, сусэл чандэ юсэ тэнэ па хэмбэ чагурэс, мэжо, чэдан сумжи кэдин чэмбурэс, ね、そして、ちゃんと読んでるのか。はい、コランス、カジンシンブル。誰が、誰が、どうで、ね、今、カジンシンブル、ネレンジャ、チェーブル、サムソン、チェーンソン。ね、誰が、誰が、何でも、チュンドグルです。うん、チェーブル、サムソン、チェーンソン。ね、誰が、誰が、何でも、チュンドグルです。うん、チェーブル、サムソン、チェーンソン。ね、誰が、誰が、何でも、チュンドグルです。うん、チェーブル、サムソン、チェーンソン。ね、誰が、誰が、何でも、チュンドグルです。うん、チェーブル、サムソン、チェーンソン。ね、誰が、誰が、何でも、チュンドグルです。うん、チェーブル、サムソン、チェーンソン。ね、誰が、誰が、何でも、チュンドグルです。うん、チェーブル、サムソン、チェーンソン。ね、誰が、誰が、何でも、チュンドグルです。うん、チェーブ
sin a unos con aferramiento y con otros con enfado. Y en la medida en la cual nosotros generamos esa mente de ecuanimidad, de estimar a todos, de tenerles cariño, entonces ya no vemos enemigos, ya no hay la figura de enemigo y por eso ya no hay ya no da pie a situaciones como discusiones o peleas. ¿Eso? Pasamos a la siguiente línea. Cuando sudan chogas, Daniel Gunle Menda, Shin Samba Taboy, Chod Chiba, Google Labs, Zimbo Shos Nigar, Naso, Google Labs. That day, Paji Tugunan, Sidum Paji, Tingi Aris. La segunda estrofa, en compañía de otros, me veré siempre inferior a ellos. Y desde lo más profundo de mi corazón los consideraré como lo más querido y lo supremo. Aquí en esta estrofa está reflejando el prajnaparamita de la ética. Esta estrofa, bueno, dice, con cualquier persona con la que esté, con cualquiera que sea, verle cualidades. De hecho, todos tienen alguna cualidad. Todos tienen cualidades. Y es el hecho de reconocer sus cualidades. Y porque cuando dices, me veré inferior a ellos, es en el sentido de verle sus cualidades. Y que pueden tener cualidades que yo todavía no he desarrollado. O aún habilidad. Todos tienen algo que no necesariamente tenga yo. Tienen alguna habilidad, alguna cualidad, alguna cosa que ya por eso valorarla. Y así yo no ponerme por encima de ellos. Porque entonces, cuando yo veo solo mis cualidades, mis cosas y no reconozco la de los demás, da pie al orgullo. Y ya actuamos con orgullo, decimos o hablamos cosas con orgullo y un pensamiento también basado en el orgullo. Y el orgullo, como Geshe-la recitó una estrofa que dice, el orgullo no permite que entre nuevas cualidades. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona tiene orgullo en su mente, en el cual se siente superior a los demás en algún aspecto u otro, entonces nuevas cosas que pueda aprender o habilidades que ya tiene, pero que pueda desarrollar un poco más cosas para aprender, para desarrollar, el orgullo no lo permite. Es como que el orgullo, por eso dice así, es como una piedra dura, que por más agua que le viertas, no entra nada, todo se escurre alrededor de la piedra. El orgullo pasa lo mismo. Cuando se genera el orgullo, cualidades, habilidades, conocimiento que podamos desarrollar se quedan estancados por el orgullo. Lo yo ni siquiera. Bueno,
Gisela también había dicho, normalmente en este contexto nos habla la historia de los niños en la escuela, como uno por no preguntar por orgullo no avanza y el otro más humilde pues pregunta a todo el mundo y va avanzando. No la va a contar con detalle, pero la idea está ahí. Y Gisela ahora nos dice, como estamos hablando de esto viene del Geshe Kadampa, la Rintampa, pues entonces os voy a contar la historia relacionada también con esto de Drontumpa. Y aquí entra la historia de Drontumpa, porque él dice la estrofa, en compañía de cualquier persona con la que esté, el verme yo inferior a ellos, ver que otros tienen cualidades y verme yo inferior a ellos. Y aquí es un ejemplo de eso, es Drontumpa. Cuando Atisha fallece, pues su discípulo principal era Drontumpa, y Drontumpa se queda a la cabeza del linaje, y él es el que está, esa cabeza del linaje que cae en Drontumpa, y que él funda este monasterio de Renjin, ¿vale? Y él es el que encabeza, el guía espiritual de ese monasterio de Renjin. Y Drontumpa en una ocasión salió de viaje y fue solo. Normalmente un maestro de su linaje va acompañado por asistentes, pero en el caso de Drontumpa fue solo. Y en el camino, porque claro, los viajes se hacían andando, entonces, en el camino se encontró con una persona que se dedicaba a hacer puyas, iba a las casas y a hacer oraciones, puyas, ceremonias. Y cuenta que al estar andando, esa persona que acompañaba a Drontumpa, porque claro, te encuentras a alguien, lo más lógico es, pues nos hacemos compañía, van andando los dos. Y en algún momento del viaje, a este hombre los zapatos le empezaron a hacer daño. Entonces, al hacerle daño los zapatos, que en realidad los zapatos en la antigüedad en el Tíbet eran un tipo bota, unas botas, y la parte de arriba de la bota está hecha de piel, entonces muy suave, se dobla. Entonces, como le hacían daño, se los quitó. Y como es muy suave la bota, les hizo un nudo. Y le dice a Drontumpa, tú, pues llévame los zapatos. Y Drontumpa, con una humildad de verdad, sin protestar, vale, y se lo pone aquí. Se lleva los zapatos de ese hombre que acaba de conocer en el camino, aquí en el hombro. Y bueno, pues siguieron su camino varias horas, mucho rato andando los dos. Claro, pero cuando ya se acercaban al monasterio de Renjin, la costumbre es que cuando va a venir una persona muy importante,
los monjes o los que sea, se hacen una línea larga, bueno, depende de cuántos son, viene una línea en donde están como dándole la bienvenida a ese ser. Entonces, como se acercaba Drontompa, pues los monjes de Retrin hicieron una línea muy larga dándole, para darle la bienvenida. Y la historia es que estaban los monjes, una línea muy larga en el camino. Cada vez que se acercaban, pues más monjes. Y los monjes ahí muy respetuosos, pues dándole la bienvenida a Drontompa, que era el jefe de cabeza del monasterio. Y el señor que la acompañaba, pues como veía a todos así muy reverentes, pues él también muy reverente con todos. Y le dice, oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo creo que un lama muy importante va a venir por aquí, porque has visto toda la línea de monjes. Y Drontompa, con la humildad, dice, yo creo que me están dando la bienvenida a mí. Y entonces es cuando se da cuenta de quién era, y pues sale disparado de la vergüenza, sale disparado y se dejó los zapatos. Pero es un ejemplo de vida la actitud de Drontompa. El ejemplo que he puesto de Drontompa es para indicar cuál es el tipo de actitud de humildad con la que debemos ir en la vida. No es para criticar al hombre que le dio los zapatos, ni mucho menos, sino para alguien tan especial con cierta posición, y aún así con esa humildad de coger los zapatos de otros, llevarse al hombro sin ningún problema, es el tipo de ejemplo de vida que debemos seguir. Y ahora que al principio de la clase, que es la que hablaba de estos grandes antiguos maestros Kadampas y cómo ese linaje viene, y mencionó en particular de Geshe Larin Tampa y de Geshe Sharawa, ellos vienen de Drontompa, su linaje es de Drontompa. Y el hecho de que en el Tíbet tuvieran la fortuna de tener tantos grandes eruditos maestros, y Geshe la utiliza la metáfora de decir, eran como un cielo estrellado, lleno de estrellas, así era el Tíbet, siempre había maestros espectaculares en todos lados, es gracias a estos maestros, y todos estos maestros vienen de Drontompa, su linaje viene de Drontompa. Estrofa número 3. Vigilante, en el momento en que surja un engaño en mi mente que me ponga en peligro a mí o a los demás, le haré frente y lo evitaré sin demora. Se de lo que yo también no yo haré, por eso.
La estrofa número 3 es lo que Geshe-la, es el consejo que constantemente Geshe-lamsa nos está dando. No estés observando los defectos, errores de otros. Observa a ti mismo, observa tus acciones, observa tu mente, observa tus errores, no los de los demás. Es también esto me recuerda, dice la frase de Atisha. Atisha también tiene un texto que es de adiestramiento mental. Y ahí Atisha dice, en compañía, cuando estás en compañía de otros, observa atentamente lo que dices, tu palabra. Cuando estés solo, observa los pensamientos que surgen, observa tu mente. Y ese es un excelente consejo, de que en compañía de otros estamos más atentos a lo que estar viendo nuestros propios defectos y no tanto lo que está sucediendo en los demás. O cuando dice también el hecho de que es para que nosotros al observar mi mente y ver que está surgiendo emociones aflictivas, engaños, rápidamente, sin demora, aplicar un antídoto para cesar con esa emoción negativa. Y también no recuerdo exactamente la frase, pero en el texto de adiestramiento mental en 7 puntos, al final están lo que se llaman los tamsi sunsoe. Tamsi nala. Está dentro, hay una parte que se llaman los compromisos. Y ahí menciona que cuando un engaño fuerte surja en mi mente, porque claro, los engaños están constantemente, esas emociones negativas están fluctuando en nuestra mente, pero hay algunos que son más, como más arraigados, más fuertes en nosotros. Esos son los que rápidamente y sin demora tengo que trabajar para disminuirlos. La misma estrofa nos lo está diciendo, porque la palabra vigilante, si tú es esa observarse a sí mismo, es como estar atento, y cuando notes que una emoción negativa está cogiendo fuerza, en ese momento, sin demora, cortarla, poner un antídoto. O cuando tú notas, por eso es importante el vigilar tu mente. Y cuando notas que una emoción negativa está ahí cogiendo fuerza, piensa en los inconvenientes de ello. Piensa en todos los defectos de esa emoción negativa. Piensa en el daño que te va a hacer, para así no dejarte arrastrar más por ella y quererla cortar lo más pronto posible. Lazo.
Hay una estrofa también del de Shantideva, de su texto El Bodhisattva Charyavatara, en castellano se llama El modo de vida de un Bodhisattva, en el cual dice aunque a mí me queme, me mate, me corten la cabeza, no quiero dejarme más arrastrar por estas emociones negativas. Porque estas emociones negativas, al final, el enemigo real, porque realmente te está haciendo daño, son las emociones negativas. Y si para cortar con esas emociones negativas, que me corten la cabeza, que me quemen, que me mate, vale la pena, porque ningún enemigo pueda crearme más daño que el que puede crearme las emociones negativas. Sí, es una manera de decir, es que por más fuerte que sea esa emoción negativa, no quiero dejarme arrastrar por ella. Aunque eso, prefiero que otra cosa, prefiero que me mate, me queme, antes de dejarme más arrastrar por esas emociones negativas, porque el sufrimiento que estas van a traer es peor todavía aún. La siguiente estrofa, la número 4. Cuando veas seres malvados por naturaleza y abrumados por acciones negativas, violentas, abrumados por el sufrimiento, los consideraré como algo querido, como algo difícil de hallar, como si hubiera encontrado un tesoro precioso. ¿Qué significa esta estrofa? Que cuando te encuentres a personas realmente difíciles, que digas lo que les digas, hacen lo contrario. Ven, se van. Vete, viene. Esas de verdad que hay personas, de verdad que existen personas que les dices una cosa y hacen todo lo contrario. Pues cuando te encuentres a esas personas difíciles, esas personas pesadas, difíciles, deberías pensar, ¡qué suerte tengo! ¡Qué suerte tengo! Una fuente para acumular muchos méritos. ¡Qué maravilla! Es como si tuvieras encontrado un tesoro lleno de joyas, un cofre lleno de joyas. Oh, es la oportunidad perfecta para acumular un montón de virtud, para practicar todo lo que he aprendido. Dice que es muy difícil, ¿eh? Está muy difícil. Estamos ya hablando de un nivel de adiestramiento muy elevado. Y aquí dice que es porque si yo la veo venir esa persona, lo que hago es salir corriendo. Pero quedarse ahí y decir, ¡ay, qué maravilla, qué suerte! Es difícil. Yo no sé si
Estamos hablando de un nivel de adiestramiento, pero que aunque a lo mejor nosotros todavía nos quede muy lejano de verdad considerarlo como el tesoro a esa persona, por lo menos el mero hecho de decir ojalá que yo cuando me encuentre con estas personas tan difíciles, que ojalá pueda verlos como algo muy especial, como algo muy precioso, como si hubiera encontrado un tesoro, aunque solo sea ojalá que pueda, y es muy poderoso. Ya solo el mero deseo, el mero ya dejar, es como el hecho de irse grabando eso en nuestra mente, es muy importante. Aunque todavía salgamos corriendo cuando vemos a la persona, pero ya dejamos una huella, porque y la razón es que es difícil. ¿Y por qué es tan difícil? Pues por nuestras emociones negativas. Nuestras emociones negativas, estamos tan familiarizados con ellas que eso es lo que, ese es el problema. Estamos tan familiarizados con ellas que por eso ir en otra dirección a las de los engaños cuesta mucho. Pero hay que pensarlo. ¿Cómo trabajamos con ello? Pues razonándolo, diciendo, bueno, esta persona me está haciendo la vida difícil, muy pesada, pero yo probablemente en las vidas anteriores se lo hice. Yo probablemente eso que estoy viviendo ahora es resultado de lo que yo he hecho. Entonces yo también me porté muy pesado, yo también pues hice ese tipo de acciones para fastidiar y ahora lo que debía, porque eso yo lo hice, ahora se me está devolviendo lo que yo hice. Entonces, y en particular esa persona que ahora me pone la vida difícil es porque yo en las vidas pasadas le habré hecho lo mismo. Le puse la vida difícil y ahora estoy pagando las consecuencias de mis errores, de mis actos, ¿vale? Y por eso es maravilloso porque ya se está consumiendo lo que debía. Ya lo estoy pagando. Y además se está volviendo una fuente para acumular virtud, porque si consigo dominar mi mente, si consigo, entonces estoy acumulando, no solo estoy como consumiendo mi karma de lo que he hecho, sino que además estoy acumulando virtud por el hecho de apreciar esa oportunidad, como si hubiera encontrado un tesoro. Esa es la mejor opción que tenemos, porque la otra opción es, y con la que a veces nos vamos más, es decir, esa persona es de lo peor, es muy mala, y entonces ¿qué pasa? Mi mente cada vez que lo va pensando lo va como afirmando más, sí, es muy malo, y entonces cada vez esa imagen pues se ve de esa persona, se vuelve peor, y ¿cómo lo vamos a cambiar si nada más lo estamos empeorando? Por eso la otra opción, aunque sea solo un deseo, un ojalá, porque ahora nos cueste, pero ya nos están causando en la dirección que algún día realmente con la persona más malvada que nos encontremos, lo voy a ver como un tesoro de oportunidades para practicar. Yo no sé si en la actualidad todavía podemos encontrar algún tesoro escondido,
Pero si os podéis imaginar que encontráis un tesoro, un cofre de monedas de oro, ¿cómo os sentiríais? Eso ya lo veo cada vez más difícil. Dice que ya voy a poner un ejemplo de la actualidad. Si te encuentras 2 euros en la calle. Ya no hablemos del cofre de oro ni de joyas preciosas. Si me encuentro 2 euros en la calle, estoy feliz, feliz de la vida. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! Pues esa es la sensación, ese es el tipo de actitud que deberíamos de sentir cuando nos encontramos una persona con una conducta terrible, con alguien pues con cierta malicia, o con alguien que es de mala conducta. Deberías sentir como si hubieras encontrado algo muy especial, algo muy valioso. En el momento hay que, Geshe-la dice, hay que tener cuidado de nuestra mente, porque en el momento que estamos hablando de esto y decimos, eso ya está de antemano, ya nos vencemos y decimos, eso no lo voy a poder conseguir, que aquellas personas que son malvadas, aquellas personas que están fastidiándome, que yo encima los vea como un tesoro, una fuente de méritos, no lo veo que voy a poder hacerlo, no puedo. Hay que tener cuidado, porque si tú tienes los votos del Bodhisattva y tú ya te rindes, decir, yo no voy a poder hacerlo, no cuenten conmigo, entonces sería como abandonar a los seres, abandonar esa mente. Pues, y estarías cometiendo una infracción de tus votos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ojalá algún día pueda, ojalá de verdad algún día pueda conseguirlo. No hay que darse por vencido antes. Y dice Geshe-la, de hecho, aquellas personas que tienen una enfermedad, supongamos una de estas enfermedades mentales, y también a veces el cuerpo, enfermedades físicas también hacen que las personas, por ejemplo, alteraciones de algo hace que tengan reacciones violentas, o personas que por una enfermedad, por una enfermedad física o por una enfermedad mental tienen esas reacciones violentas, una mala conducta, es más fácil generar compasión por ellos, más fácil. Por eso es importante que veamos que son una buena fuente de inspiración, porque aquellas personas que tienen una conducta pésima, una conducta violenta, una conducta maliciosa, es más fácil generar compasión por ellos. Por eso no es una idea tan alocada el hecho de ver, gracias a ellos puedo generar cualidades como la compasión, que es mucho más fácil generarlo con ellos que a lo mejor que con otras personas. Este gran erudito Kunta Tempe Roma decía, ante, por ejemplo, en este tipo de adiestramiento, que es, nosotros a veces, dice este gran erudito, cuando ves los beneficios y pones todo tu esfuerzo, toda tu energía para poderlo conseguir, pero con la expectativa de conseguirlo pronto, ¿qué pasa? Que luego cuando, como no va a ser tan pronto como tu expectativa, entonces surge el desánimo y decir, esto no funciona, esto no se puede. Y eso es peor. Por eso lo dice, porque a veces pensamos con la idea de quererlo conseguir, porque claro, es muy bonito todo lo que podemos conseguir, y con esa idea de conseguirlo rápido,
ponemos toda nuestra energía, corremos el riesgo de desanimarnos porque no va a ser el resultado tan rápido como quisiéramos. Entonces, el problema es desanimarnos y abandonarlo. En cambio, es mejor, dice este gran erudito, es mejor ser constante, de poquito en poquito, pero constante, como un riachuelo, que a lo mejor no carga mucha agua, pero no para. Así debería ser nuestra conducta, nuestro adiestramiento. Lo poquito que puedo poner en práctica, ponerlo con esa continuidad y con esa perseverancia. Y es así, es lo que me va a traer más resultados. La siguiente estrofa, la número 5. Cuando por envidia otros me maltraten con injurias, con insultos o cosa similar, aceptaré la derrota y ofreceré la victoria a los demás. Buenos días. Está clarísima la estrofa. No. Está bastante clara. Ofrecer la victoria a los demás, aceptar la derrota. Esa es la clave para ser felices. Esa es la clave. Pero justamente es lo que más nos cuesta. Y lo que nosotros hacemos, justo lo contrario. Esta estrofa, si la planteamos de un aspecto un poco más profundo, nos está hablando, en un aspecto más profundo, nos está hablando de la práctica de... En realidad, la estrofa nos está indicando cómo adiestrar nuestra mente, en qué tenemos que fijarnos, ¿vale? Concentración. Porque como que Shela nos dijo, aquí es la pragna paramita, la concentración. Pero en otro contexto más profundo, nos está indicando la práctica del dar y tomar. Que ya sea por cuestiones, por cosas de dinero o cosas de poder, cuando por envidia otros me dañen, me insulten, digan injurias y hagan otras cosas sin razón, si no es movido por la envidia, los celos y demás, otras emociones negativas. Ofrecerles la victoria y quedarse uno con la derrota. Si consiguiéramos aplicar esta instrucción en nuestra vida, seríamos felices desde ahora, una felicidad inmediata. Es decir, cualquier situación que te pase, cualquier problema, incluso hablábamos de sin tener un vaso de agua que beber, no te afectaría si tienes esta instrucción aplicada en tu vida. Realmente te trae felicidad inmediata. Que
그거는 Esta estrofa, la número 5, es la que fue fuente de inspiración para que posteriormente el gran Geshe Shekawa compusiera el texto de adiestramiento mental en 7 puntos. Fue esta la estrofa que lo llevó a componer ese texto. Esta es la estrofa. Porque él cuenta la historia que él se encontró con ese texto de adiestramiento mental en ocho versos. Y esta estrofa en particular, cuando dice, cuando por envidia otros me maltraten con injurias, insultos o algo similar, aceptaré la derrota y ofreceré la victoria a los demás, él la aplicó. Él lo intentó. Y se dio cuenta que fue buenísima. Le trajo muchísimos beneficios. Y él, que se checaba, vivía en la parte más norte del Tíbet, en campo. Y entonces recorrió gran territorio del Tíbet para llegar a la parte central, que está más en el sur. Y ahí encontrarse con aquel que compuso este texto para que le explicara de dónde lo sacó. ¿Cuál es el origen especialmente de esta estrofa? Pero cuando llegó ahí, pues resulta que Geshe Larin Tampa ya había fallecido, pues entonces no tuvo la oportunidad de preguntar personalmente a él. Pero todavía Geshe Shirawa estaba con vida y sí que fue a buscarlo, y fue Geshe Shirawa el que le dijo que esta estrofa viene de un texto el texto que estamos mencionando todo el rato, el de Shantideva, el modo de vida de un bodhisattva. Hay una estrofa en dice que pueda intercambiarme uno por los demás, que pueda dar el bienestar a los demás y no quedarse con la derrota. Y también esto viene, esta estrofa también se origina de un texto de Nagarjuna, en donde dice que todo el sufrimiento de los seres pueda madurar en mí y a cambio pueda darles a todos los seres ese bienestar y felicidad. Ese es el origen de esta estrofa y ese es muy importante porque es lo que dio pie para luego Geshe Shekawa componer el texto de adiestramiento mental en 7 puntos. Kanda dustena pe kibu yungu sor, semrezana mengi sor si. Wadi da samlu nye virisi. Tanda degi tanda samlu nye virisi. Chien kange de kange yunala pe kibu dan yabu yunga de o tsukshi degi samlu tanda nye virisi. Wadi nye sana dinda yungu arisi. Yang de lukzhan she du dinda she na nga pendo yuson mengi si samba tangwa ne takara samlu tanda. Oda ti kange kande jina suyo yungguris, kare lamna kake kujo madengis yungguris. Cuando hablamos de esta estrofa, si logramos aplicar, es muy bueno, decía que es muy bueno memorizarla, para que se nos quede grabado en la memoria. Y no solo memorizarla y grabarla, sino recordarla constantemente. Porque entonces, cuando
te venga una situación difícil, si te venga un problema, puedes mantenerte bien. ¿Por qué? Podemos encontrarnos con personas que aunque tengan problemones, aunque la situación esté muy difícil, se encuentran bien, están felices, su mente está tranquila, no están agobiados, no están deprimidos, no están mal. ¿Por qué? Pues porque entienden este punto, lo entienden y lo aplican. Entonces, cuando vienen situaciones difíciles, cuando les vienen problemas, o cuando les vienen la crítica o lo que sea, su mente está bien, su mente está serena, tranquila. No le afecta. ¿Por qué? Porque ha reflexionado en esto, lo tiene bien grabado en la memoria, por haberlo pensado y reflexionado, está convencido de ello. Y lo hace de corazón, porque aquí hay otro punto, decía, no solo es hacerlo, pensarlo, pues porque me han dicho que es bueno, sino es por eso la reflexión tiene un papel importante. Tú lo piensas, tú lo analizas, hasta que te sale de corazón, realmente es algo que de corazón dices, pues, ofrezco la victoria y me quedo con la derrota, ya está. Y cuando sale de corazón, es que te pueden decir la injuria más grande, te pueden decir el insulto y la mente no se agita. ¿Por qué? Porque logra aplicar la paciencia gracias a ofrecer la victoria a los demás. Los bodhisattvas, como tienen ya asimilado esto, de ofrecer la victoria y aceptar la derrota, por eso es que los bodhisattvas surge ese deseo natural en ellos de que el sufrimiento venga a mí, que las situaciones difíciles de los seres, su sufrimiento venga a mí y yo pueda darles todo y a cambio yo doy todo el bienestar, felicidad, virtud que pueda poseer. Y eso es lo que, si lo aplicamos en nosotros, de ofrecer la victoria, realmente ese problema que me afecta, a lo mejor... No puedo decir que me mantengo la mente feliz o bien, pero a lo mejor ya por irlo intentando aplicar en mi vida, ya no me afecta tanto el problema. Mejor no estoy feliz, no estoy bien, pero ya no me afecta tanto, o no me dura tanto. Por eso vale la pena intentarlo, vale la pena, porque me va a ayudar a encontrarme mejor, a que no me afecten mucho los problemas, me va a ayudar a poder aplicar la tolerancia, la paciencia y demás. Porque la otra opción que tengo es seguir peleando, porque yo tengo que tener la razón y aunque tengo que demostrar que tengo la razón, y eso, ese tipo de actitud y los pensamientos que van arrastrando esa actitud solo van a acarrearme más sufrimiento. Solo van a traer más sufrimiento. Por eso ahí solo la tengo de perder. Si sigo ese rumbo de querer llevar yo la victoria. Vale, razón. La estrofa número 6. Cuando alguien a quien he beneficiado y en el que he depositado grandes esperanzas me cause un daño terrible, consideraré a esa persona como si fuera mi sagrado maestro. Mm-hmm.
De nuevo, esta estrofa es para esta estrofa también es para ayudarnos a desarrollar esa concentración, es decir, el hecho de recordar estos puntos y estar atentos de ellos. Y este en particular, que dice, aquellos a los que he ayudado, que he beneficiado, lo que tengo ganas y esperanzas, y resulta que a cambio me causan sufrimiento, y aún así considerarlos como si fuera mi maestro espiritual, esto es, como hace un momento comentó, el texto de 7 puntos de adiestramiento mental, hay un punto en el que indica, hay un punto en el cual indica es que Geshe-la hace ratito estábamos hablando y me dice, este texto de adiestramiento mental en 7 puntos hace muy poco que se lo di a alguien, me parece que fue un teniente, ¿verdad? Ale, pero eso, porque iba a preguntaros sobre esto, pero no. Pues es que en ese texto hay un punto en el que dice, bueno, ¿cuál es la indicación, cuál es la señal que dice, que puede indicarte que ya has conseguido ese adiestramiento mental? ¿Cuál es el punto que dice, pues ya lo lograste? Y es precisamente este. Cuando a alguien a quien tú has tenido muchas esperanzas, en el que le has ayudado muchísimo y por lo mismo dice, este me va a ayudar seguro, y resulta que no, que te hace la vida más difícil, y aún así no te arrepientas de lo que hayas podido hacer por esa persona, es una señal de que ya estás entrenando bien tu mente. En este texto de adiestramiento mental en 7 puntos, que también lo que el método que utilizan es de intercambiarse uno por los demás. Entonces ahí te lo van desarrollando y llega un punto en que dice, bueno, ¿cuál es una indicación para saber que, bueno, que he conseguido esa mente de lo que estamos hablando, de ese adiestramiento, algo que me indique? Y el ejemplo, este es un ejemplo nada más para darnos una idea, es una analogía. Dice, imagina que hay una persona que está en una situación muy difícil, que no tiene dónde vivir, y que tú, bueno, pues le das un espacio en tu casa, la ayudas, le come con vosotros, le das la comida, le das la cama, le das todo lo que pueda para esa persona, pues que no lo tiene, pueda salir adelante, forjarse un camino, una vida. Entonces tú lo alojas y durante muchos años estuvo en tu casa, estuvo comiendo en tu mesa, le estuviste ayudando, muchos años, ¿vale? Y luego esa persona pues va saliendo adelante y resulta que se va a Estados Unidos y está viviendo en Estados Unidos y está muy bien, ya está bien establecido ahí. Y entonces resulta que tú, bueno, pues por alguna situación u otra, dices, pues me voy a Estados Unidos, además ahí tengo a mi amigo,
que él estuvo viviendo en mi casa, comiendo en mi mesa, le ayudaba muchísimo, pues seguro que yo llego en su casa y lo mismo, ¿vale? Porque resulta que se compra el billete, se va para allá y llega a su casa y le cierra la, le insulta, le dice ¿qué haces aquí? No eres bienvenido, le cierra la puerta y se queda ahí en la calle. Si en ningún momento, en ningún solo momento, se arrepintió de todo lo que hizo y ayudó a esa persona, en ni un solo momento, entonces dice, pues ya está distraído su mente, ya lo está, ya lo ha conseguido, ya lo ha conseguido. Es decir, en ningún momento se arrepiente, ni un solo momento, ni mientras lo está insultando, incluso que se la dice, hasta le da una bofetada, lo golpea. Si en ningún momento se arrepiente, es entonces lo ha conseguido, tiene ese adiestramiento. Y decía también es, claro, ¿cómo lo consigue? Pues porque sabe, tiene esa convicción, volvemos a la fuente, tiene esa convicción de la ley de causa y efecto, está de, totalmente convencido. Y sabe que si ahora está recibiendo esos regaños, eso, ese golpe, esa... le han cerrado la puerta, es porque en el pasado, y no hablamos de esta vida, en otras vidas, pues hizo eso. Y ahora está pues experimentando las consecuencias de sus acciones. Y el que esté en la calle es consecuencia de sus acciones. Esa es la fortaleza para que en ningún momento se arrepienta de haber ayudado a esta persona. En esta estrofa que hemos leído, pues es no solo no arrepentirse de haberle ayudado a esa persona, sino que además dice considerarlo como si fuera mi maestro. Me está enseñando algo. Incluso que se la decía, es como pensar, tengo otro maestro nuevo, me está enseñando. Y es la idea de que es otra oportunidad para acumular virtud, otra oportunidad para aplicar lo que he estado aprendiendo y acumular méritos. De hecho, hay otras estrofas también que encontramos en otros textos que son muy similares, que llevan consigo esa misma idea. Por ejemplo, hay una donde dice, aquellos seres que me causen daño, que verlos como si fueran mi maestro espiritual. Y aquellas condiciones adversas que se presentan en la vida son oportunidades para aplicar las enseñanzas. Estrofa 7. En resumen, tanto directa como indirectamente, ofrezco todo beneficio y felicidad a todas o a todos los seres mis madres. Tomaré en secreto sobre mí todas sus acciones dañinas y su sufrimiento. En realidad, aquí nos está haciendo referencia a la práctica del Tonglen, la práctica de dar y tomar. Y que normalmente cuando se explica el Tonglen, aquí no lo vamos a entrar de lleno en esa práctica porque es bastante extenso, pero la idea es, como lo explican, es tomar el sufrimiento y dar el bienestar y felicidad a los demás. Aunque a la hora de hacerlo es así, pero a la hora de explicarlo, primero dice, pues ofrezco beneficio y felicidad y virtud y tomo sobre mí sus acciones dañinas y su sufrimiento. Pero a la hora de aplicarlo es mucho mejor, mucho más efectivo pensar que estamos tomando primero su sufrimiento, sus acciones dañinas y de posteriormente dando esa virtud, esas acciones virtuosas y felicidad. ¿Tiene la siguiente? ¿No?
La siguiente estrofa, la número 8. Sin verme afectado por los oscurecimientos de las supersticiones de las 8 preocupaciones mundanas, que me vea liberado de las ataduras del apego al percibir todos los fenómenos como ilusorios. Sin verme afectado por los oscurecimientos de las supersticiones de las 8 preocupaciones mundanas. Aquí se puede enfocar de dos maneras cuando dicen los 8. Se puede hablar de cómo está traducido aquí las 8 preocupaciones mundanas. Que lo que haga, lo que piense, no esté contaminado por estas 8 preocupaciones mundanas, pero también se puede referir a la relación de interdependencia, de cómo todo está interdependiente y por lo tanto que no, mi mente no está oscurecida al ver esa relación de interdependencia. Decir que todo lo que nace va cambiando, se va deteriorando, se acaba, etc. No va a entrar en detalle, solo nos quiere decir que hay otra explicación que se puede dar en relación a estos 8. Pero aquí lo estamos utilizando más en el contexto de que mi mente no se vea contaminada por esas 8 preocupaciones mundanas. Y que me vea liberado de las ataduras, del apego, es decir, de ese aferramiento a la existencia verdadera, a creer que existen verdaderamente, liberarme de esas ataduras y poder ver que todos los fenómenos están vacíos de existencia verdadera y que significa pues verlos como si fueran una ilusión. Y obviamente esta estrofa número 8 está haciendo referencia a la perfección de la sabiduría. Y también esta estrofa, cuando dice verme liberado de las ataduras al percibir los fenómenos como ilusorios, es decir que es para, porque claro, si estamos hablando de alcanzar el estado perfecto de un Buda, hace falta dos partes, así como cuando para tener un hijo hace falta un papá y una mamá, hace faltan dos partes, un esperma, un óvulo, pues también aquí hace falta dos partes, hace falta la mente de la bodhicitta, como lo hemos visto, pero también hace falta la sabiduría, desarrollar esa sabiduría, y estas dos son las que van a dar el fruto de la budeida. Yo me tengo que decir,
Vale. Y bueno, con esto hemos terminado con este comentario a las 8 estrofas de adiestramiento mental. También en el día de hoy pues hemos hecho las alabanzas a Tara y hemos, bueno, hemos hablado en un contexto de ese vehículo superior, el vehículo Mahayana. Que a lo mejor todo lo que se ha explicado, pues para algunos pues está muy claro, coincide con su manera de ver las cosas, coincide con su manera de pensar. Para otros a lo mejor no del todo, ¿vale? Hay algunas cositas que a lo mejor no se quedaron del todo bien entendidas o difieren un poco, pero hemos hecho algo muy virtuoso, sea como sea. Y nos va a dar un consejo que viene de Atisha, es una estrofa de Atisha, en donde a lo mejor algunos lo van a entender muy bien, no hay ningún problema. A lo mejor a otros no va a ser muy de su agrado o no lo van a entender muy bien, pero bueno, yo soy el mensajero, ¿vale? Porque si, honestamente, si nosotros no lo aplicamos, no lo hacemos, entonces la budeidad, el estado perfecto de un Buda, no se consigue. Porque a fin de cuentas es para esta instrucción es para que seamos buenas personas, a fin de cuentas. Y este, y la estrofa que dice que se la y que es muy beneficiosa y que a ver, y que no sé si a todos les va a ser de su agrado, pero ahí va. La estrofa dice: mis propias cualidades, esconderlas. Y mis defectos, mis errores, darlos a conocer. Las cualidades de los demás, darlas a conocer, publicarlas. Y sus defectos, los defectos y errores de los demás, ocultarlos. A fin de cuentas, estas estrofas, condensan. Si lo llevamos a practicar, estamos como realmente llevando a cabo esa enseñanza Mahayana. Por eso es importante tenerlas guardadas en nuestro corazón. Porque justamente lo que nos hace encontrarnos mal, lo que nos hace sufrir, es precisamente cuando hacemos lo contrario. Dar que conozcan todas mis cualidades, mis defectos, esconderlos o esconder las cualidades, no hablar de las cualidades de otros, pero sí de sus defectos. A fin de cuentas, eso solo me va a acarrear más malestar, más sufrimiento, más problemas. Aunque yo entiendo que, claro, como no es nuestra habitual manera de actuar, pues de nuestro primer contacto con esa idea pues puede sonar bastante rara. Sin embargo, si la aplicamos, o quien la aplica es alguien que ya está realmente teniendo esa enseñanza Mahayana en su corazón. En la época de Buda Shakyamuni, cuando estaba en este mundo,
Antes de la época de Buda Shakyamuni, había un rey que se llamaba el rey Chitre, y él tuvo unos sueños. En realidad, de este rey se conoce que tuvo 10 sueños, de los cuales solo voy a contarles uno. Pero es un sueño en el cual refleja lo que estamos viviendo en la actualidad. Vale. Esta historia de este rey tuvo 10 sueños muy, muy malos. Y entonces fue a ver a Buda Kashyapa, que es el anterior de Buda Shakyamuni, y le contó sus sueños y la preocupación de que eso sucediera. Y entonces Buda Kashyapa le dijo: no te preocupes, porque eso no va a suceder en esta era de este, sino que va a suceder lo que tú has soñado, va a suceder en la época de Buda Shakyamuni. Y nosotros estamos en esa época. A ver, ya hizo su entrada al sueño, ahora vamos a ver. El sueño es el siguiente. Solo un sueño, ¿vale? El sueño es que había un mono que estaba todo lleno de barro, todo lleno de barro. Y pasa enfrente de él un mono, otro mono, que lleva un poquito de barro en la cola, en la puntita de la cola lleva un poquito de barro. Entonces el mono, que está todo lleno de barro, empieza a decir: ¿habéis visto? Mira cómo va de guarro con ese pedazo de barro. Está burlándose, mofándose de él, diciéndole a todos los demás monos: a ver, mírenlo cómo está lleno de barro. Cuando él está entero lleno de barro y el otro solo tiene la puntita de la cola. Entonces es lo que pasa con nuestra época y lo que solemos hacer. Eso pasa cuando no vemos nuestros errores. Si tú no estás observándote a ti mismo y estás más al pendiente de los demás, pues vas a hacer lo que hace este mono: ver los errores pequeñitos de los demás y no eres capaz de ver tus grandes errores. Y eso no te va a permitir progresar y prosperar. Y estamos en esa época, estamos así, estamos más al pendiente de los errores de los demás y no estoy viendo mis tremendos errores. Tengo más errores que el otro, pero no los veo. Estoy más al pendiente de los errores de los demás. Estamos viviendo eso, pero nosotros somos, ¿cómo se llaman los que hacen lo contrario? Vamos a hacer lo contrario. Por eso que se la en sus enseñanzas de consejos. Bueno, en sus consejos, una frase que repite mucho, dice, es una oración, que sea, concédeme tus bendiciones para que sea capaz de ver mis defectos. Y de eso se trata, que yo sea capaz de voltear la mirada hacia mí y ver mis errores y mis defectos, porque si no, ¿cómo voy a corregirlos? ¿Cómo voy a trabajar sobre ellos? Ahora, si eres un bodhisattva de no sé cuántos niveles, es otra historia, pero una persona normalita y demás tiene que voltear la mirada para ver sus defectos. Ya, entonces,
Y pues... Y bueno, pues con esto terminamos. Ya para terminar, simplemente pues que traten de llevar una mente feliz, trabajen para que tengan una mente serena, tranquila y tratar de actuar con bondad. Que aunque sea que lo estoy haciendo para un solo ser, vale la pena actuar con esa bondad. Y porque el beneficio de actuar con bondad, de servir, ayudar, son muchísimos. Bueno, la verdad es que los que estáis aquí sois personas que ya conocen estas enseñanzas, que ya lo saben. Es simplemente un recordatorio de desarrollar ese buen corazón en la medida que podamos y tratar de llevar también con ello una mente tranquila y serena, que se encuentre bien. Y para los que no van a venir mañana, pues disfrutad de las vacaciones. Vale. Chanchur semcho rinpoche maque pana que yuchi. Página 235. Kondo beba yo. Jambe pao chita que pata. Kondo sampo de ande shinte. 235. Ahora 236. Sambo choche raptu ngoagi. 245. Dime quién ve Juan Boyambea, canchen quién ve su yeson capa, los andrabe, ya la soade, mi me se. Dime quién ve Juan Boyambea, canche quién ve su yeson capa, los andrabe, ya habla su guade, mi me se huete, che, che, re, si. Dime quién ve Juan Boyambea, canche quién ve su yeson capa, los andrabe, ya.